Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, bienvenidos. Hoy estamos con los capítulos 10, 11 y 12 de Kohelet, que vamos a desarrollar en la segunda parte de este certamen. Me gusta ya decir en las predicaciones, para acabarlas y empezarlas ya, me va a gustar el término certamen, porque certamen viene de cierto, ¿no? Cuando el Mashiach nos decía de cierto os digo, pues lo que estaba dando es certámenes, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a estar con Kohelet, Eclesiastés 10, 11 y 12, en lo que les adelanto que va a ser un estudio, pues, excepcional, y lo que estudiamos es la vida. Aquí no estudiamos ninguna pulmonía de verano, ahora que estamos todavía en verano, sino que lo que estudiamos es la mera vida, la propia vida, la vida propia y la vida cosmogónica, ¿no? Entonces eso enriquece siempre las vidas. Entonces va a ser hoy otro manjar que vamos a disfrutar con Kohelet. Pero vamos a empezar con unas notas que he llamado yo observaciones semanales. En esas observaciones semanales vamos a ponerlas en lugar de el noticiario, los noticiarios que hacíamos antes, de recorriéndonos las noticias de la semana, porque es que las noticias no dan, si es que son cíclicas y es que es todo mentira, si es que es rebajarse, de verdad que dar las noticias es rebajarse, ¿no? Porque por ejemplo aquí tenemos el tema de la listeria. Fíjense ustedes cómo juega Elohim con las palabras para los entendidos, ¿no? De listeria, histeria, de una carne mechada que se ha descubierto en mal estado, y ahora resulta que la gente está convaleciente y algunos han muerto incluso, ¿no? Pero aquí el punto es que está muriendo la gente por listeria, es anunciado a bombo y platillo por todos los noticiarios y sigue la gente comiéndose bocadillos de carne mechada. Es impresionante. Pero claro, ¿esto por qué? Porque también hay gente que busca la paga, que busca que le den una indemnización, por supuesto. Esto también se mueve. Y luego también se da el caso de que, bueno, de listeria se han muerto, no sé las personas que habrán muerto, no estoy al tanto, pero no más de 6 personas, 4, 6, 2, no sé exactamente. Pero lo que voy es que por constipados está muriendo más gente, o por otras causas, ¿no? Por la picadura de tábanos, que le picó un tábano al Fumi de Morata, pues también está muriendo la gente por picaduras de chicharra, de tábanos, de todos esos insectos de verano. Entonces, pues realmente detrás de la listeria hay histeria, ¿no? Y eso en las noticias así de actualidad, por lo menos aquí en España, también se ha visto afectada España por la muerte en el monte, en la Sierra de Madrid, de una esquiadora que ganó una medalla olímpica o varias medallas olímpicas, una esquiadora de éxito en su tiempo, que fue Blanca Fernández Ochoa, que se descubrió su cuerpo el otro día, salió a hacer senderismo y ya pues apareció muerta, y están haciendo ahora mismo la autopsia para descubrir qué es lo que ha pasado. De momento están descartando cosas, ¿no? Pero a lo que voy, y por eso cuento esto, es que de los dinosaurios sabemos hasta la corbata que usaban. Pero luego, para hacer una autopsia, una simple autopsia de qué es lo que le ha pasado a un individuo, se tiene que esperar, y esto trae leyenda. Pero la ciencia sabe el momento justo en el que pasan las cosas y el color de los ojos del velociraptor, ¿no? Entonces es realmente arrogante y sin sentido, y que se descubre a la larga pues que es mentira, ¿no? También. Bueno, pero ya dejamos aparcadas o ya dejamos olvidadas esas historias. Bueno, a excepción también podemos nombrar, ya para cerrar el capítulo de noticias, lo del huracán Dorian, que sí ha muerto gente en Bahamas. Por cierto, que Bahamas es un destino turístico de los mayores y mejores del mundo, porque Bahamas es paradisíaco. Y bueno, y ha quedado asolado aquella isla o aquellas islas de las Bahamas. Y bueno, pero la gente más afectada pues habrá sido los nativos de ahí, porque si se han dado cuenta, no han viajado los turistas, ¿no? Si se ha anunciado de que iba a pasar por ahí el huracán, creo yo
que no habrán viajado muchos turistas por allí en estas fechas, ¿no? Pero bueno, de todo hay. Bueno, entonces ya dejamos ahí a un lado ya las noticias del mundo y de España y nos paramos en nuestra observación semanal de las cosas. Y esta observación semanal, observaciones u observaciones semanales, se va a basar en videos que nosotros hemos visto a lo largo de la semana. Saben que sobre todo vemos de enseñanzas bíblicas, pero no estamos cerrados a ver cualquier cosa que nos aporte. Y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Sobre los videos que nos han dicho algo, que nos han de alguna manera hecho pensar en algo, ¿no? El de todo lo que hemos visto en esta semana. Y para empezar, pues hemos visto a una señora que estimamos nosotros mucho, ya sabemos, saben que no damos nombre, pero ella dice que, porque ella estudia con los rabinatos, con las yeshivas de los rabinos, y dice que el don que se le dio a Salomón fue el don del apego a la moral y a la ética, cosa que no es correcta porque el don que se le dio a Salomón es la sabiduría. La moral y la ética no es que no sea sabiduría, sino que es lo contrario a la sabiduría porque es la ciencia de las costumbres. La ética vimos el otro día y lo vimos que es la ciencia de las costumbres. Y la ciencia de las costumbres te aleja de la sabiduría. No es que sean que vayan a la par, sino todo lo contrario. La ciencia de las costumbres te aleja de la jojmá, de la sabiduría. Y por eso, tanto Salomón como luego el Mashiach tenían que oponerse a la ética de su tiempo, a la ciencia de las costumbres que estaba en su momento, en su tiempo, en el que se desarrollaron. Entonces, esto no es correcto y esto, pues, no damos nombres ni nada, pero sí señalamos que esto no es así, aclaramos que no es así y bueno, pues sí. Si alguien por casualidad sabe de qué estamos hablando, nosotros no queremos ser directos en los errores de la gente, pero si alguien pues sabe de este ministerio y sabe de esto que estamos hablando, pues sería conveniente que se rectificara, ¿no? Tanto en esta valoración como en todo lo que vamos a dar, ¿no? Que cada cual, nosotros no vamos a dar nunca nombres, ni sí referencias, pero no nombres, para que cada cual tome sus medidas y cada cual subsane como Elohim le dé a entender. Bueno, eso una. Y la otra, que también tenemos, otra de las que tenemos es importante porque está en Hebreos 1:8, que ahí lo podemos leer si queremos así rápidamente. En Hebreos 1:8 dice así. La epístola de los Hebreos. Por cierto, que hoy acabamos este libro de Kohelet, de Eclesiastés, y ya nos vamos a poner con Filemón, que fue un libro que no dimos de Shaul, de las cartas de Shaul Pablo. Bueno, hemos dicho, Hebreos 1:8 dice así. Dice, pero del Hijo, o si quiere lo leemos desde antes, dice, y de los ángeles, dice, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. Pero del Hijo, dice, tu trono, oh Elohim, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Esa es la traducción que hace la Biblia de Jerusalén de ese verso de Hebreos 1:8. En hebreo, si la epístola de los hebreos es para hebreos, habría que entender el hebreo, por lo menos en ese libro habría que dominar los términos hebreos para saber de qué habla, pues sería tu trono o Elohim por siempre, se traduciría en hebreo como Kisaká Elohim Leolambaet. Y este tu trono Elohim por los siglos de los siglos o por siempre, hace un comentario Thomas Schulz y escribe que el vocativo en la frase tu trono Elohim, que es como se traduce, es preferible, dice él, a una traducción en el caso nominativo donde podría salir, pero lo descartan porque para ellos no tiene sentido, cuando sí lo tiene, y es así, dice, podría salir, Elohim es tu trono.
del Mashiach, porque está hablando del hijo del Mashiach. Dice, Elohim es tu trono, o tu trono es Elohim. Claro que tiene sentido, pero lo prefieren, prefieren la otra traducción de tu trono o Elohim, porque no entienden la segunda, la que estamos diciendo, que Elohim es tu trono o tu trono es Elohim. Lo prefieren la primera a la segunda porque no la entienden. Pero la traducción del caso nominativo es la correcta. En la traducción esta que decimos, que es tu trono es Elohim o Elohim es tu trono. Porque tanto se sienta Mashiach en el trono de Elohim como el trono de Elohim descansa en Mashiach. Entonces, estos son versos que se maltraducen y que los comentaristas también descartan porque en su momento no lo entendían, pero nosotros estamos en la línea de que ahora sí entendemos. Porque, más que nada, la verdad más suprema es que Yahshua HaMashiach es el creador de Elohim. Y todo lo Elohim es todo este sistema de vida desplegada, Elohim en potencia. Ahora, el Elohim seleccionado es en lo que se va a asentar el Mashiach. La selección, la primicia de Elohim, la selección de Elohim, la plenitud de Elohim va a ser en lo que se va a sentar el Mashiach. Por eso dice, Elohim es tu trono del hijo del Mashiach, porque se va a sentar en Elohim, va a descansar en el trono que es Elohim, que por ende y por cierto es nuestro corazón, nuestro Lev. Entonces también se traduciría como tu trono es Elohim, y aquí lo podemos entender. Esto, los que están al tanto de la lista de reproducción que tenemos nosotros de Yahshua y Elohim, pues ya están al tanto de que esto es así, porque si no, claro, si damos esta seña y no se ven las otras enseñanzas de la lista de reproducción de Yahshua y Elohim, pues difícilmente lo pueden entender, pero si contemplan y por lo menos consideran toda esa lista de reproducción que tenemos, Yahshua y Elohim, pues pueden entender muy bien lo que estamos diciendo. Bueno, y en otro orden de cosas, ya saliéndonos un poco de los estudios bíblicos, o al menos aparcándolos, también he considerado durante esta semana lo que me ha venido también a la mente durante esta semana, porque ha sido aquí las fiestas, un feriado, que se puede decir, y yo me he fijado en el gusto de los viejos por la comparsa musical o la charanga. Los viejos tienen esos gustos por la comparsa, ¿no? Y es un ritmo que tampoco es muy avivado, es muy orquestático, tiene mucha orquesta, muchos instrumentos funcionando a la vez y todo eso, pero tampoco se puede decir que sea un sonido que tenga mucho ritmo, ni siquiera despierta así, pero para el entender de los viejunos, pues la comparsa musical y la charanga le despierta gran interés. Ahora, ¿por qué? Porque la comparsa, dentro de esta psique viejuna, es el conjunto de personas que en las festividades visten igual. Entonces ya ahí vemos un germen de esto que intentamos reflejar, que ellos tienen gusto por la comparsa porque todo es igual, porque todo es uniforme. De hecho, la charanga también es un grupo musical de carácter jocoso, pero también una marcha militar. Entonces tienen gusto por lo que es igual, por lo uniforme, por lo que forma un ente de unido, ¿no? De unión, ¿no? Claro, es una ilusión, es dentro de ser ilusos, de ser auténticos ilusos, porque sabemos que esa unión y que esa unidad no está aquí en esta tierra, ¿no? O si está, es bajo la forma de despotismo, la mayoría de las veces. Entonces también otro significado de comparsa es representadores o actores teatrales que aparecen pero no hablan. Y esto es justamente lo que son ellos. Esa psique viejuna son actores que aparecen
en esta obra de teatro llamado Vida, La vida es sueño, que decía aquel, aparecen pero no hablan, no intervienen. Y entonces lo miran todo desde lejos. Se van a mirar las obras de arquitectura, cuando se levanta un edificio y demás, se van, lo miran de lejos. Cuando le pasa algo a alguien, miran de lejos, se quedan con la boca abierta muchas veces. Y esto es porque se sienten parte de la obra, pero no actúan, no hablan, ¿no? Comparsas. Y el último significado que hemos redactado de comparsa es persona cuya opinión o presencia no se tiene en cuenta. Y esto ya es el resumen. Porque ellos, por muy viejos que sean, si son necios, como vamos a ver luego acerca de los necios en lo que vamos a dar hoy, pues realmente si demuestras a lo largo de tu vida con palabras necias y actuaciones necias que eres un necio y echas a perder el perfume, como va a decir el primer verso que vamos a ver, pues realmente tu presencia no se va a tener en cuenta y vas a ser una comparsa, también dícese palmero, toda tu vida. Vas a estar ahí palmeando, pero no vas a estar nunca en un papel protagónico en esta vida, donde estamos llamados a ser, pues, precisamente protagonistas, porque toda la creación descansa en eso, a fin de que el hombre encuentre su lugar en el mundo. No estamos aquí para palmear, no estamos aquí de palmeros ni estamos aquí de comparsas, estamos aquí con un papel protagónico para trascender en Elohim y encontrarnos con el Mashiach, para mesianizar nuestras conciencias. Y para eso es necesario, pues, una vida, pues, valiente en todos los sentidos. Bueno, y ya para ir acabando esta serie de observaciones semanales, pues vimos también otras enseñanzas que decían que, hablando de la meta, de perseguir la meta hasta alcanzarla, pues viene a referir lo de la meta y lo de Shaul, Pablo, que decía: yo todavía no lo he logrado, pero me extiendo a la meta, ¿no? Y entonces él referenciaba a Shaul, a Pablo, pero en un sentido contrario al que dice Pablo originalmente, porque él dice: hemos llegado a la meta. Claro, él quería dar a entender que lo contemplaba ya como si ya hubiera pasado este espacio-tiempo, como si lo contemplara ya con el retrovisor, ¿no? De decir: hemos llegado a la meta, ¿no? Pero ahí perdería el sentido su propia referencia de Shaul Pablo, porque lo que decía Shaul Pablo es: todavía no lo he logrado, por eso tengo que extenderme a ver si alcanzo a la meta. Entonces, para no desvirtuar las palabras de Pablo, es necesario que se le dé, pues, el correcto sentido a lo que está diciendo, ¿no? No un sentido contrario. Y este también decía, este hombre, decía también, como añadido a este desfase o a esta incorrección, pues decía también que había que vivir más en el ruaj, en el espíritu, que en el cuerpo. Y si no estoy hablando de viajes astrales. Claro, es un despropósito, ¿no? De verdad que cuando el necio habla, por mucho que intente disfrazarse, pues es necedad lo que dice, ¿no? Entonces, Elohim nos ha dado un cuerpo para que consideremos, un cuerpo para que razonemos, pero según él, y por esta misma línea de pensamiento, o lía de pensamiento, que hay que vivir más en el ruaj, en el espíritu, que en el cuerpo, pues él dice y razona. Dice: entonces, la razón, no hay que enfocarnos tanto en la razón, porque la razón lleva al ateísmo. Claro. Si lo que hay que ver es ese viento, ese espíritu, y no razonarlo, y no meditarlo, y no pasarlo todo a tu conciencia, pues entonces él considera que la razón lleva al ateísmo, entonces que no se almacene conocimiento, cuando precisamente su pueblo se perdía por falta de biná, por falta de entendimiento, de conocimiento.
de conocimiento, que ahora vamos a hablar sobre ese concepto de la razón y verán qué enriquecedor. Que este sí lo predicó bien, este es otro predicador del que vamos a hablar al final de esta introducción, que este sí lo predicó bien. Pero también vimos un programa de, bueno, no tan jóvenes, hombres ya hechos y derechos, pero muy interesante el programa de Los Ignorantes, se llama. Y estuvieron hablando de la ideología de género y habló un tal Gianfranco Amato, se llamaba el hombre, italiano. Y me pareció muy interesante lo que decía, porque él decía que la ideología de género, todo esto de vender el sodomismo como meta a alcanzar, pues la ideología de género es biología al servicio de la ideología. Es decir, pasar a los cuerpos lo que es del terreno de las ideas. Imponerlos, en definitiva, imponer la idea a la biología, al propio cuerpo, ¿no? Entonces esto encontraba él, dice, bueno, dice, es que la definición de la ideología de género más correcta es delirio, porque en el diagnóstico de lo que es delirio en la psiquiatría o en la psicología se encuentra realmente retratado lo que es un sodomita y uno de ideología de género. Es decir, una persona que haya nacido mujer y quiera ser hombre o una persona que haya nacido hombre y quiera ser mujer. Esto se refleja en lo que es el diagnóstico del delirio. Esto está mentalmente, psicológicamente comprobado. Y por último, hablamos, como les hemos adelantado, de este hombre que sí predicó bien y es enriquecedor porque él no tiene aspiraciones de. Antes sí tenía que giras o congregaciones, ahora sí se dirige a internet, pero él solo estudia con su familia y la verdad que tiene una manera de exponer y de, sobre todo, de darle a entender a los hijos que es más familiar y yo creo que es más profunda que muchas congregaciones, ¿no? Y entonces él hablaba de Proverbios 2:6, que vamos a leer si quieren. En Proverbios 2:6. En el libro de los Proverbios de Salomón, este sí es un libro de Salomón, dice, porque es Yahweh quien da la sabiduría, Jocmá, y de su boca brotan el saber, Binah, sabiduría, entendimiento, Binah, o inteligencia, Binah, ciencia también, y prudencia, dice, el saber. Porque es Yahweh quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Y esta palabra, prudencia, es la palabra que se traduce como tebuná. Y es muy interesante porque tebuná es discreción. Como está aquí bien traducido, discreción es un sinónimo también de prudencia. Entonces, tebuná es discreción. Y también se traduce en el significado hebreo como razón y como habilidad. ¿Por qué? Esto es lo que es enriquecedor de aprender. Porque tebuná es discreción o prudencia. La discreción o prudencia te lleva a la razón. Cuando eres prudente, tienes más tiempo de razonarlo. Y cuando tienes más tiempo de razonarlo y de asimilarlo, encuentras habilidad para resolverlo. Es enriquecedor de comprender este concepto de tebuná. Bueno, y hasta aquí todo lo que le teníamos preparados o preparado en esta semana para que ustedes vieran y para que ustedes nos acompañaran a todo lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? En la etapa que nos encontramos de nuestra vida, para que estudiemos a la par y para que disfrutemos también a la par. Entonces dice en Eclesiastés Cogelet, capítulo 10, ya introduciéndonos en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, en este bendito Shabbat al que vamos a entrar de una manera soleada, pero más fresquita que estos últimos tiempos. Hace hoy una brisa agradable. Dice así, leyendo en mucha reverencia, como digo, en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice capítulo 10,
Una mosca muerta pudre una copa de ungüento de perfumista. Cuenta más un poco de necedad que sabiduría y honor. Entonces tenemos un perfume que es escogido, que es muy selecto, porque para meter la fragancia de un perfume hay que seleccionar muchas cosas y se tiene que cuidar mucho, ¿no? Pero encontramos que la mosca muerta lo echa a perder. Entonces, un descuido hace que esa selección y ese esfuerzo por presentarlo de una manera fragante, pues fracase, ¿no? Y por eso dice, cuenta más un poco de necedad que sabiduría y honor. ¿Por qué? Porque el sabio generalmente a lo que acostumbra a su auditorio es a sabiduría. En cuanto hace algo o dice algo con necedad, se descubre perfectamente. Entonces puede ser señalado, puede ser señalado y su actuación o su dicho puede ser tachado de mosca muerta. ¿Por qué? Porque llama la atención. Si es un necio no llama la atención porque un necio dice todo lo que dice son necedades. Pero si un sabio se extravía de la razón, pues ahí sí llama más la atención. Dice este verso que es uno de los más difíciles de entender, yo creo que de toda la Biblia, si desde luego no se tiene una mente preclara en la escritura, ¿no? Y en la lógica, que para eso está, para eso nos la depositó Elohim. Dice en el verso 2, el sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda, que supongo yo que de aquí también tomaría la política. Supongo yo que alguna referencia tendrá la política de esto, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la política, es una desfachatez pensar que esto tiene una connotación política, sino que lo que está diciendo es que el sabio tiene su corazón a la derecha porque la derecha es lo menos que tardas en echarle mano. Cuando tienes tu corazón a la derecha, se dice, lo que se expresa es que no le es difícil echarle mano al corazón porque lo tiene en la superficie. En su superficie, en su, no, en, no en la superficie en el sentido de superficialidad, sino en el sentido de echarle mano porque lo tiene a flor de piel. Eso es, ese es el término. Como lo tiene a flor de piel su corazón, pues lo tiene a la derecha, es decir, para darlo inmediato. Pero el necio tiene su corazón a la izquierda porque como es enrevesado, tiene que hacer una maniobra enrevesada para sacarlo y mostrarlo. Es enrevesado en todos los sentidos. Contrario y contrariado, ¿no? Le pilla siempre a descompás. Dice, además, en cualquier camino que tome el necio, su entendimiento no le da el sí. No, no le da el sí, quiere decir que no le da de sí, no le da para más. Y dice de todo el mundo, ese es un necio. Estos son los que subestiman siempre. Los que subestiman y le dices, no, pero es que ese hombre ha estudiado esto, o ha escrito lo otro, o ha averiguado esto, o ha conocido esto, o estuvo en tal sitio y conoció esto, ¿no? Y ellos, pues, lo digan o no, hay algunos que lo dicen, hay otros que se callan y lo piensan, pues dicen, ese es un mierda, eso no vale para nada. Eso, si no te deja dinero, eso no vale para nada. ¿Sabe? Así piensa el necio. Dice, si el enojo del que manda se abate sobre ti, es decir, cuando hay imprecaciones sobre ti, que esto que lo ha hecho mal, que eres un peto, que eres sinvergüenza, que no sé qué, todo esto son imprecaciones que se abaten sobre ti en ciertos momentos, dice, no abandones tu puesto, que la flema libra de graves yerros. ¿Qué es la flema? Que cuando estoy sufriendo esas imprecaciones, que me está diciendo que eso no es por aquí, que eso, que tal y que cual, que estás todo loco, que pues saber aguantar con aplomo. Y es famosa la flema inglesa, porque, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes se imprecan mucho, se gritan mucho a dos palmos de la cara, ¿no? Pues sin embargo, la flema inglesa es notable y es de leyenda porque ellos
no se dejan influenciar por la emoción de ese momento, no se dejan contagiar o prender por esa persona que se abata contra ellos, que les haga esas imprecaciones, y ellos son tranquilos. Tener la tranquilidad en esos momentos de furor, eso es flema. Y dice, lo que aquí traduce por flema, que la flema libra de grandes yerros, de grandes errores. Otra calamidad he visto bajo el sol, un error que emana de la autoridad. Un error que emana de la autoridad. Dice, la necedad ocupando altas dignidades mientras los ricos se sentaban abajo. Pero aquí lo expresa bien, aquí lo expresa como es. Porque pese a que la necedad ocupa dignidades, pero los que de verdad tienen la riqueza, los que de verdad tienen la riqueza que está por dentro, que está en la mente, dice, mientras los ricos se sentaban abajo. Pero aunque se sentaban abajo, eran ricos. Y aquí lo narra de una manera formidable. Dice, en esta misma línea, he visto siervos a caballo y príncipes que iban a pie como los siervos. Pero esto es por querencia natural, o sea, por querencia individual de los que quieren comportarse así. Es decir, hay siervos que quisieron estar en los caballos, decidieron estar en los caballos, siervos que deciden ponerse, encumbrarse, y hay príncipes que deciden también, deciden en un momento dado, ir a pie como los siervos. Pero todo eso entra dentro de las decisiones individuales. No es el mismo proceso, o sea, es un proceso invertido, ¿no? Porque si, por ejemplo, el siervo tiene ínfulas de poder y lo que quiere es alcanzar el poder a toda pastilla, pues se monta en el caballo. Eso es un proceso, un momento de su vida que está pasando por ahí y lo interpreta de esa manera. Pero se da también lo inverso. Se da también de que el príncipe que escarmienta de poder, que se da cuenta de algo que antes no se daba cuenta, dice, bueno, yo soy príncipe, estoy puesto aquí, pero yo no soy superior en un sentido ni moral ni físico a cualquiera de mis sirvientes. Es más, mis sirvientes dan mi vida por mí. Entonces, ¿qué hace? Va a pie como los siervos. Y sigue diciendo el verso 8, el que cava una fosa cae en ella y al que rompe el muro le muerde la culebra. Es decir, si tomas riesgo en tu vida, sabe que hay unas consecuencias. Nada es gratuito en esta vida. Y menos las actuaciones. Toda acción conlleva una reacción. Y seguimos leyendo. Dice el verso 9. El que saca piedras se lastima con ellas. El que raja maderos puede hacerse daño. Es decir, donde hay un chance de peligro, te puede acontecer el desastre, el que el peligro te alcance, ¿no? Es un riesgo que tú asumes. Dice, si se embota el hacha y no se afilan sus caras, hay que aumentar el esfuerzo. También supone ventaja hacer uso de la maña. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que si uno se contemplara como el hacha del que habla aquí, uno sabría que tiene que afilarse, porque si no te afilas en un sentido de culturizarte, de llenarte de biná, de conocimiento, de jokmá, de sabiduría, entonces tu esfuerzo en la vida va a tener que ser mucho más. ¿Por qué? Porque vas a padecer mucho más. Y ese padecimiento te va a llevar a un sobreesfuerzo. Y para no tener tanto sobreesfuerzo, sino para tener un esfuerzo remunerado con tu capacidad de trabajo, pues lo que tienes que hacer es afilar. Afilar en este caso el hacha para que te dé el mejor rendimiento. Pero esto se aplica, como digo, a todas las áreas de tu vida. Si afilas tu inteligencia, pues el esfuerzo será menor. Lo pasamos al lenguaje del siglo XXI. Si un niño, un muchacho que es hoy, al día de hoy, un muchacho, si abunda en el estudio, pues
mañana estará mejor colocado. Si no, le costará mucho más esfuerzo abrirse paso en la comunidad o en las comunidades. Esto es así. Dice, si pica la culebra por falta de encantamiento, nada gana el encantador. Es decir, que por mucho que hables, por mucho que utilices un tono sibilino y un tono adecuado, un tono muchas veces lacónico, pero si la culebra sigue picando, entonces hablas por demás, ¿no? Entonces, el propósito es que la culebra deje de picar. Y para esto se tiene que denunciar la verdad, no recurrir a encantamientos. Las palabras del sabio agradan, los labios del necio lo arruinan. Las palabras del sabio agradan porque busca principalmente su primer objeto, es decir, la verdad, pero también, aunque en una medida menor, pero también le interesa mucho el buen rollo, el que la gente que está con él se sienta bien. Esto es una máxima que tiene el sabio. Pero sin embargo, los labios del necio lo arruinan. ¿Por qué? Lo vemos en el verso 13, dice, empieza diciendo necedades, necedades auténticas, despropósitos, para acabar en funesta locura. Así que ese es el itinerario del necio. Más sobre el necio, dice, el necio habla y habla sin control, pero el hombre no sabe lo que va a venir. Y el remate de todo, ¿quién puede pronosticárselo? Es decir, que uno puede hablar lo que quiera, pero que estos necios que tienen conocimiento almacenado, pero mal aplicado, ¿no? Y tú puedes hablar mucho, mucho de muchas cosas que sabes, pero si realmente no sabes nada de la resolución final de las cosas, pues es por demás que hables, ¿no? Para eso interviene la profecía, para eso tenemos la palabra profética, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando, porque no puedes saber de qué estás hablando si no lo ves, si no ves todo el plano terminado. Si te entretienes más en el cuadro, en el marco que en el cuadro, entonces no contemplas lo que es. Tienes que ver el cuadro y luego ya el marco. Dice, la fatiga acaba con el necio, pues ni siquiera sabe ir a la ciudad. Este es un verso muy rico, que parece muy sencillo, pero implica una gran profundidad, porque el necio se fatiga, pero se fatiga en vano porque no sabe enfocar ni sabe el medio para cumplir su propósito. Y si lo sabe, lo ignora, porque lo que él quiere, y por eso se fatiga, es quedar bien. Por eso el necio se fatiga, porque todo lo que hace, lo hace por quedar bien. Sin embargo, ni siquiera sabe ir a la ciudad. Entonces, ¿para qué se fatiga? Fatigas vanas, porque no se ha fatigado por lo que tiene una utilidad, ¿cómo se dice? Una utilidad. Sino que se ha fatigado solamente para las poses, para el Instagram. Entonces sus fatigas han sido en vano porque solamente le ha importado el quedar bien, pero no ha ido a lo necesario, que era, no sabe ir a la ciudad, porque a la ciudad tienes que ir, quieras o no quieras, porque en la ciudad hay cosas que no hay en la aldea, para tu propia utilidad de persona, y más en este siglo XXI. Dice, ¡ay del país donde reina un chiquillo cuyos príncipes madrugan para sus banquetes! Esto es, si son niñatos los que gobiernan y los que dirigen y no tienen experiencia, pues entonces estamos todos vendidos. Dice, dichoso el país donde reina un hidalgo, un caballero, cuyos príncipes comen a su hora. Esto de comer a su hora, pues es muy rico de entender, porque uno tiene que respetar sus horarios y respetar su hora de comer, porque tampoco unos porque se pasan y otros porque no llegan,
no hay ni que banquetear ni organizanear, ¿no? Pero tampoco hay que ser esclavo. Entonces hay gente que come a deshoras porque es esclavo de su trabajo y cuando no se presenta no comer, le da igual no comer. Esto también es esclavitud. No es banquetear, pero es el mismo pecado. Dice que comen a su hora por recobrar el vigor y no por banquetear. Ahí está. Por estar mano sobre mano se desploma el techo y por brazos caídos la casa se viene abajo. Esto es por pereza. Ahora, ¿quiénes son los que juntan las manos? Este es un acto de los que tienen aquí la orla, en los cuadros. Juntan las manos. Estos son los santos, los santurrones de la vida. Bueno, pues estos que juntan las manos, por estar mano sobre mano, se desploma el techo. Es decir, no alcanzas aquello que tú dices que quieres alcanzar. Porque eres un santurrón, pero se queda en el dicho. No pasa la obra, ¿no? Por eso dice, y por brazos caídos, la casa se viene abajo. Para holgar, preparan su banquete. Para holgar quiere decir para hacer huelga. Preparan su banquete. Y el vino alegra la vida y el dinero todo lo allana. Está hablando de estos perezosos, de estos descuidados, de estos que se la pasan santurrones rezando todo el día, pero que solo le interesa llenar el buche. Y en el verso 20 de este capítulo 10 y último, dice, de este verso, de este capítulo 10, que ya lo concluimos, vamos a empezar con el 11 ahora, dice el verso 20, ni aun en su interior faltes al rey. Entonces yo estaría ahí un poco excomulgado, porque yo estoy ahí por lo que valgo. Dice, ni en tu propia alcoba faltes al rico. ¿Pero con qué propósito? Dice, que un pajarito corre la voz y un ser alado cuenta la cosa. Es decir, si no quieres que se enteren, no digas nada. Pero como a mí me da tres pimientos que se enteren o no se enteren, pues por eso me expreso. Bueno, dice ya en el capítulo 11, manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Esto está hablando de previsión. De previsión y previsión también, previsión de futuro, porque cosas que parecen lejanas en un futuro, si inviertes en ellas, luego lo vas a encontrar. Por eso dice, hace la analogía del grano en el mar o el pan en el mar, que luego al final lo encuentras porque la marea te lo trae. Es decir, el mismo curso natural del tiempo. Dice, divídelo en siete partes o incluso en ocho, que no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Esto es previsión. Todo está hablando en el concepto y en el marco de la previsión. Si las nubes van llenas, vierten lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. Esto es la misma frase del refranero popular que dice, cae por su propio peso. Pues esto es lo mismo, ¿no? Las nubes van llenas, si van llenas descargan. Y el árbol donde cae se queda, porque todo cae por su propio peso. La insistencia, la constancia, al final no tiene otra que de tanto martillear encontrar el resultado, ¿no? Y esto es así. El que vigila el viento no siembra, el que mira las nubes no siega. El que vigila el viento no siembra. Quiere decir que si te quedas mirando a la nada, en inconclusiones, soñando despierto y no pasándolo nunca a tu vida, a tu experiencia, y no interiorizando, sino simplemente viendo como el que ve llover, pues entonces es vigilar sobre el viento, y el viento no se puede vigilar porque no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Entonces es inútil que vigiles el viento. Dice, el que mira las nubes no siega, efectivamente. Hay que sembrar y hay que segar. Que ahora va a hablar de eso también. Dice en el verso 5, si no sabes cómo entra el espíritu en los miembros, en el vientre de la mujer encinta, tampoco sabrás la obra de Elohim que todo lo hace. Es decir, si eres tan necio que no ves la mano de Elohim en una concepción de una mujer, pues entonces no vas a entender nada porque eres un necio y un idiota.
Dice, siembra tu semilla de madrugada y a la tarde no des descanso a tus manos. Esto es lo contrario a vigilar el viento y a mirar las nubes. Dice, siembra tu semilla de madrugada y a la tarde no des descanso a tus manos, pues no sabes si es mejor esto o lo otro, o si ambas cosas son igual de buenas. Aquí, cuando dice sembrar la semilla y no dar descanso a tus manos, nos habla simbólicamente de la palabra y de la obra. No des descanso, siembra la palabra y no des descanso tampoco a la obra. ¿Por qué? Porque no sabes si es mejor esto o lo otro. Las dos cosas son buenas. O si ambas cosas son igual de buenas. Ahí está. Dulce es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Dice que es bueno para los ojos. Y en la ciencia actual dicen que no mires a los ojos. Ahora se está descubriendo que hay un reloj biológico que cuando tú miras al sol es como las flores. Activas tu reloj biológico y descansas cuando tienes que descansar. Si uno vive muchos años, que sepa disfrutarlos todos. Pero ¿cómo se disfruta? Preguntamos a Qohelet, a Eclesiastés. ¿Cómo se puede disfrutar muchos años, incluso viviendo muchos años? Dice, y tenga en cuenta, de modo que se disfrutan también, teniendo en cuenta que abundarán los días de oscuridad y que es vanidad todo el porvenir. Pero eso es disfrutar de la vida. Saber que es vanidad todo el porvenir. Así es como disfrutas de la vida. De otra manera, le das una sobreimportancia a las cosas y te metes una tensión que no tienes por qué. Dice, disfruta, muchacho, en tu juventud, pásalo bien en tu mocedad, vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te juzgará Elohim. Así que todo el mundo tiene derecho a vivir como le plazca. Y la juventud más todavía. Pero eso sí, hay un Elohim que juzga nuestros dichos, nuestras obras, nuestras semillas y nuestras manos. Dice, aparta el mal humor de tu pecho. Esto le dice al muchacho, porque es más bien en la edad de la adolescencia donde la ira actúa, ¿no? Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Que juventud y mocedad son efímeras. Y entonces la vas a vivir mejor sabiendo que esa juventud y esa mocedad es efímera, porque te vas a preparar para la madurez. Si no, si crees que la infancia y la juventud van a ser eternas, pues nunca maduras. Y tienes 40 años y sigues con Spiderman o con videojuegos jugando con los niños. Pero digo. No, yo también juego, pero de deportes. Digo a pistolas y todo eso, ¿no? Cosas de sangre y todo eso. Bueno, dice en el capítulo 12. Y ya último. Dice, acuérdate de tu creador en tus días mozos, antes de que lleguen los días malos. Así le prediqué yo una vez que salía a repartir literatura evangélica a unos ancianos que había por ahí. Y se echen encima años en que dirás, no me agradan. De manera que hay que acordarnos en los días mozos para que no veamos que ha transcurrido, ya seamos viejos y veamos que nuestra vida ha transcurrido sin pena ni gloria, como el que se dice, ¿no? O no me agradan encima, no me agrada lo que he hecho con mi vida, ¿no? Que seas viejo, eso es una pena grandísima, eso es realmente difícil hasta de calibrar la pena que es. Porque ha transcurrido ya tu vida, no tienes otra vida y decir que mira, pues no me agrada lo que hice, porque me arrepiento de tantas cosas, o mejor dicho, muchos ni se arrepienten, muchos dicen, es que ha sido mi vida un despropósito, ¿no? Y no le ven salida a mí, por eso hay tanto suicidio y tanta cosa. Bueno, dice, ahora sí, ya entramos en la poesía, ahora sí va a ser poesía, pero de la más lograda de toda la Biblia, estos versos. Miren ustedes. Dice, ¿antes de qué? Va a hablar de todo esto, de la senectud, de la vejez. Dice, antes de que se nublen el sol y la luz. Antes de que se nublen el sol y la luz, cuando ya la percepción se oscurezca. La luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. La lluvia
hace que germinen las cosas, pero después de la lluvia viene el nublado y ya es otro ciclo, un ciclo de nublado en el que ya no puedes ver el sol. Y esa edad es la senectud, es la vejez, comprendiendo que no hay agrado ya en tu vida, en la vida que has vivido, ¿no? Dice, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos. Cuando tiemblen los guardianes de la casa son los pulmones. Dice, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven, porque no pueden respirar bien, los robustos. Se paren los que muelen por ser ya pocas, esto es, las muelas, para masticar. Se queden a oscuras los que miran por las ventanas, los sentidos, el oído, el olfato, la vista, el tacto. Cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, bueno, ya vamos con el verso 4, se cierren las puertas de la calle, se cierren las puertas de la calle, es la próstata. El no poder orinar bien o vertir. Tampoco haya lágrimas, ni siquiera, los ojos se queden secos también, la saliva, todo eso. Se cierren las puertas de la calle y se ahogue el son acompasado del molino, esto es el corazón. Cuando se debilite el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones, ya sea difícil hablar. Pero fíjense qué poesía más hermosa. Dice, dará recelo la altura, cuando eres un viejo y comprendes que has fracasado en la vida, dice, dará recelo la altura. Claro, por eso muchos viejos y viejunos recelan siempre de lo que tú emprendes, porque recelan de la altura que llegues a alcanzar en la vida, ¿no? Y habrá sustos en el camino, cualquier cosa ya espanta. ¡Ay, qué ha pasado! Ya temen las malas noticias. Cuando florezca el almendro, esto es las canas, camine pesada la langosta, esto es la artrosis, la enfermedad de los huesos, y pierde su sabor la alcaparra. La alcaparra es la lengua, las papilas gustativas. Y es que el hombre va a su eterna morada. Y ya circulan por la calle los del duelo, los plañidores, los lloricas. Antes de que se rompa la hebra de plata, la hebra de plata es los latidos del corazón. Antes de que se rompa la hebra de plata y se quiebre la copa de oro, que es el corazón. Y se haga añicos el cántaro en la fuente, que es el cuerpo. El cántaro es el cuerpo. Pero ¿dónde se hace añicos el cántaro? Fíjense ustedes qué privilegio que tenemos y cómo Elohim nunca se aparta de nosotros los seres humanos. Que el cántaro siempre se hace añicos, pero en la fuente de la vida, al lado de la vida, porque pertenece el cántaro a lo que es la fuente. No nos deja, quiero decir, que no nos deja, que la fuente de la vida está ahí, al lado nuestra siempre. Y se deslice la polea en el pozo. Se deslice la polea en el pozo. Pues es las articulaciones, porque es lo que hace el engranaje. Y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue, y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Entonces el polvo, la frecuencia baja, si se ha resuelto como polvo, va a la tierra. Y la tierra ser comido por la serpiente, porque es polvo. Pero el espíritu, lo que es Ruach, Ruach HaElohim, vuelve a Elohim que lo dio. ¡Qué hermoso! Dice, vanidad de vanidades, dice Kohelet, todo vanidad. Pero todo vanidad, como vimos durante todos estos capítulos de Eclesiastés, tanto de Eclesiástico como de Eclesiastés, de todo es vanidad porque el hombre es arrogante. No porque sea vanidad este espacio-tiempo. Este espacio-tiempo tiene gran provecho si sabes orientarlo. Ahora, ya en el epílogo de Eclesiastés, de Kohelet, dice así: Kohelet, a más de ser un sabio, enseñó doctrina al pueblo, ponderó e investigó. Compuso muchos proverbios. Kohelet trabajó sin descanso
inventando frases felices y escribiendo con acierto sentencias verídicas. Las palabras de los sabios son como aguijadas o como estacas hincadas puestas por un pastor, dice aquí, para controlar el rebaño. Pero la palabra correcta no es controlar el rebaño, sino guardar el rebaño, con ese cercado que se hace con guijadas también, para rodearlo de alambre. Entonces es para guardar el rebaño, no para controlarlo. Muchos confunden los términos todavía. Para acabar, hijo mío, dice Qohelet, ten cuidado, escribir muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar demasiado daña la salud. ¿Por qué? Porque escribir un libro te lleva a escribir otro y otro y otro, y al final vas a tener el sinsabor o la amargura de que uno de esos libros se te va a quedar por el camino, ya no vas a poder acabarlo. Entonces vas a morir en amargura. Es lo que tiene no ser eternos todavía. Entonces eso es de lo que intenta advertirte Qohelet, del predicador. Dice, y estudiar demasiado daña la salud. Esto es gente que ya está hecha su mente al estudio, pero que ya la mente, por el paso del tiempo, se va amilanando, arrugando. Y cuando quieren dar más, pues se cansan más, ya hay gran cansancio, ¿no? El cansancio de la mente. Dice, basta de palabras. Basta de palabras en el contexto en el que se desarrolla este libro. No es que basta de palabras de que nadie hable ya más porque ya he sentado aquí las cátedras de la vida. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, basta de palabras en este libro. Todo está dicho, teme a Elohim y guarda sus mandaciertos. Que eso es ser hombre cabal. Pero oiga, a mí me han dicho que ser hombre es conducir el coche. Y a mí me han dicho que ser hombre es tener un trabajo muy remunerado. Y a usted le habrán dicho que ser hombre es tener muchas mujeres. Y a otro le habrán dicho que es beber bebidas fuertes. Esto no es ser hombre. Ser un hombre cabal es guardar los mandaciertos de Elohim, los mitzvot de Elohim. Porque toda obra, ¿por qué? Porque toda obra será juzgada por Elohim. No solamente todos los obradores, todos los individuos, sino que cada obra pormenorizada será juzgada por Elohim. Dice, también todo lo oculto, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo, porque hay cosas ocultas que será por descontado que son malas y por eso se mantienen ocultas. Pero también hay cosas ocultas que nosotros desconocemos que han sido buenas. Y de eso también se encargará de desvelárnoslo nuestro Elohim, bendito sea. Hasta aquí. Disfruten de este Shabbat. De verdad, disfrútenlo como niños. Hablen con Elohim como quien habla con su mejor amigo y ruéguenle que venga pronto. Ya mismo tenemos aquí el día 28 de septiembre, Yom Teruah. Esfuércense. Hablen con él, desahóguense. Limpien sus conciencias en él. Y si hemos cometido algún error con alguien, rectifiquémoslo a tiempo. Sepamos vivir. Sepamos instruirnos por él, dejarnos instruir, no ser como esas viñas silvestres que estuvimos viendo el otro día, que no admiten poda, sino admitamos esa mejora, esa poda. Y entonces, pues quédense en Shalom en todo este trayecto de este bendito Shabbat que Elohim nos concede bajo el sol. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.